Hola, ¿qué tal? Les saluda su amiga Erika. Aquí mi bebé mandándoles un saludo y un beso. Espero les guste. Aquí les muestro el conejito que estuve realizando para esta temporada de Easter, ya que está a la vuelta de la esquina. Miren qué bonito se ve este conejito. La verdad es que ha quedado bastante bello. Me ha encantado. Por aquí les estaré dejando mis redes sociales como Facebook, Instagram y TikTok. También por allá ya me encuentran. Así que aquí está este bello conejito y espero les guste. Si es así, por favor regálenme un like. Así que voy a comenzar aquí calibrando este globo a un aproximado de un pompazo y medio para que así podamos dividirlo en dos. Lo vamos a dividir, este globo es de 5 pulgadas. Vamos a girarlo por este lado y ahora sí vamos a girarlo para acá para que nos quede ya así como pueden ver. Así que así nos va a quedar. Vamos a inflar este pedazo de globo 260, vamos a amarrarlo para que así de esa manera podamos ya empezar a realizar lo que sería la parte de los dientitos. Vamos a hacer esta parte así, vamos a hacer una salchicha, la doblamos, nuevamente marcamos y doblamos. Así que aquí está ya, como pueden ver, ya hicimos lo que es la parte de los dientitos. La verdad es que se mira muy bonito esta parte, me encantó. Así que aquí retiré el excedente, vamos a hacer lo que sería un nudo y listo. Aquí está ya, vamos a hacer uno más para que así nos quede ya seguro. Vamos a acercarlo lo más que podamos a este globo número 5 para que así el globo nos quede lo más visible que se pueda de la parte de la de lo que sería el centro del globo. Ahora sí, nos vamos a acercar muy bien y vamos a atar. Como pueden ver, estoy atando muy bien. Así nos tiene que quedar. Esa sería la parte de la naricita. Vamos a pegar los dientitos con la parte que hicimos con el globo número 5. Vamos a pegarlo así. Los dientitos tienen que quedar abajo. Ahora voy a traer la naricita y la vamos a pegar en esta parte de arriba. Vamos a enredarla muy bien, así les va a quedar. Miren qué padre se nos está mirando esta parte de acá. Miren qué bonita, la verdad es que me gustó muchísimo. Ahora lo que voy a hacer acá es inflar este globo a un aproximado de 20 pompazos. Si ustedes quieren el conejito más pequeño, simplemente quitarle pues las medidas para que así lo puedan realizar, o si lo quieren más grande, pues simplemente aumentarle el tamaño. Vamos a atar muy bien, así vamos a darle esa forma redondita. Y ahora lo que voy a hacer es retirar el excedente para que así nos quede esa parte libre. Hay muchas, maneras de hacer este conejo. Esta es una de ellas, así que espero les guste. Voy a doblar este globo 260, lo voy a insertar dentro del globo número 12. Nos tiene que quedar así de esta manera. Ahora vamos a colocarle aire al globo número 12 para que así podamos inflar el globo número 260 que estuvimos insertando. Ahora lo que voy a hacer acá es agarrar la boquilla, prepararlo, insertar la boquilla dentro del globo número 260. Vamos a preparar muy bien, así ahora sí vamos a asegurarnos de que no esté obstruyendo para que así pueda pasar el aire. Vamos a dar aquí un aproximado de 6 pompazos para que así nos quede lo que es la parte de lo que sería nuestra pancita. Ahora sí, vamos a atarlo. Yo siempre hago 2 o 3 nudos porque así me aseguro de que va a quedar bien segura esa parte. Así que vamos a retirar el excedente, vamos a acomodar muy bien y vamos a acomodar así de esta manera. Vamos a dar una forma que sería más o menos como la de una pera. Recuerden que también esta parte de acá ustedes la pueden utilizar como la cabeza de conejo, pero esta vez yo lo voy a estar utilizando para la pancita. Simplemente agregan las orejitas en la parte de donde estoy amarrando y listo. Pero esta vez la voy a estar utilizando para que así nos quede mejor. Aquí voy a estar utilizando este pegamento Elmer que ya les había
dejado en cajita de información el link a mi tienda de Amazon para que pasen a comprarlo si es que ustedes todavía no lo tienen. Es muy bueno y muy útil. Como ven, ya pegué la cabeza, así nos quedó el cuerpecito. Ahora voy a hacer lo mismo con este globo número 260 y número 12. Vamos a hacer el mismo pasito que hicimos con el cuerpecito, pero esta vez es para hacer la oreja de nuestro conejo. A esta oreja le vamos a dar 7 pompazos. 7 pompazos, ¿para qué? Para que así nos quede muy buen tamaño y la podamos doblar. Es una a 7 pompazos y la otra va a ser a 5 pompazos para que así nos queden parejitas y nos queden bien. Así que vamos a hacer lo mismo, vamos a atar muy bien, vamos a hacer 2 nudos así y voy a agregar uno más para que así me aseguren muy bien. Así que voy a retirar el excedente. Enseguida lo que voy a hacer es darle forma a lo que sería nuestra oreja. Como ven, es lo mismo que hice con la otra, simplemente que a la otra, a la pancita, le dejé aire para que quedara panzoncito y así se vea bonito. Lo único que estoy haciendo aquí es doblar hacia acá y miren, así es como nos está quedando. Vamos a doblar muy bien. Ahora vamos a pasar a pegar. Como ven, yo les hice un nudo o pueden simplemente retirarlo así como lo estoy haciendo. Este está a 5 pompazos, el que está doblado está a 7 pompazos, así que no hay manera de que se puedan equivocar. Así que voy a estar pegando acá muy bien. Como les dije, hay muchas técnicas de realizar tus figuras, así que esta es una de ellas. Voy a estar pegando la parte de la boquita y la voy a estar pegando así muy bien. Asegúrense de que vaya derecha esa parte para que no les quede chueca. Así que voy a estarla acomodando muy bien para que así nos quede ya muy bien acomodadita. Ahora lo que voy a hacer por acá es hacer estos ojitos. Estos son unos Sharpie que pueden encontrar en Walmart o en cualquier tienda de papelería, así que por allá los pueden encontrar. Voy a estar utilizando este otro en color azul. Por acá voy a empezar a dibujar lo que sería el otro ojito. La verdad es que a mí me gusta hacerlo. Si ustedes tienen una máquina, una impresora, también los pueden imprimir, o si no, hacerlos así. Voy a estar utilizando este pigmento de la marca NYX, así que voy a estar aquí colocando lo que sería en esta parte, lo que sería pues esto en color azul. Ya me adelanté con la otra orejita, así que aquí lo voy a estar haciendo. Me parece que este pigmento es de la marca NYX o de la marca Maybelline, así que una de ellas es esta marca, así que a mí me encanta. Ahora lo que voy a hacer acá es doblar este globo a la mitad y este globo lo vamos a amarrar así muy bien, y este globo lo vamos a estar utilizando para hacer el mismo pasito que estuvimos haciendo. Lo vamos a insertar acá, pero vamos a estar colocando 5 pompazos. Vamos a colocar 5 pompazos al globo número 260. Vamos a inflar el número 12 para poder inflar el de adentro. Vamos a inflarlo muy bien y ahora sí colocamos los 5 pompazos. Esto es para hacer lo que sería la parte de las manitas. Las manitas y los piecitos tienen el mismo tamaño, 5 pompazos. Vamos a ocupar 4, 2 para las manos y 2 para los piecitos. Lo único es que están dobladas de diferente manera. Vamos aquí a mostrarles y voy a mostrarles muy bien cómo es que hago la parte de las manitas y cómo es que voy a estar doblando la parte de los piecitos. Como les digo, son a 5 pompazos. Es lo mismo, únicamente que están dobladas de diferente manera. Ahora sí, aquí ya tenemos 5 pompazos. Aquí lo que voy a hacer es doblar un poquito. Así, de esta forma, doblamos muy bien, así, lo mejor que nosotros podamos para que le demos forma a lo que sería la manita. Esta es una manita, más o menos así les tiene que quedar. Miren, como ven, está un poquito de lado. Vamos a doblarlo un poquito más para darle un poquito más de forma a la manita.
así que la vamos a acomodar muy bien, así es como les tiene que quedar de este lado. Y como les digo, vamos a usar el mismo tamaño, 5 pompazos para los piecitos. Únicamente doblamos hacia atrás, así de esta manera, y les va a quedar así. Así es como les va a quedar y vamos a ocupar 2 para cada lado, 2 manitas y 2 piecitos. Ahora lo que voy a hacer aquí, ya que tengo listos 2 manitas y 2 piecitos, vamos a empezar a marcar con el Sharpie en color azul. También lo pueden hacer con el pigmento, depende lo que tengan en casita o cómo es que lo quieran hacer. También pueden imprimir o cortar. Así que aquí les muestro, miren, ya lo estoy yo haciendo de esta manera. Vamos a pegarlos en la parte de acá. Miren qué bonito se está mirando este conejito. La verdad es que quedé muy, muy enamorada con él. A mi niño le encantó, la verdad es que me ha encantado el resultado. Como les digo, aquí les estaré dejando en cajita de información el pegamento para que pasen a la tienda de Amazon. Ahí es donde tengo como recomendado este pegamento. La verdad es que es muy bueno y muy práctico. Como ven, aquí pueden terminar con un nudo o pueden cortar esa parte. Vamos a pegar lo que sería la manita que les estuve mostrando cómo fue que la hice. La vamos a pegar acá de este lado. Y ahora sí, ya que está pegada, vamos a pasar a pegar la siguiente manita del otro lado para que así ya se empiece a ver bonito. Miren qué lindo se ve este conejito, la verdad es que me gusta muchísimo. Vamos a colocar pegamento de este lado y vamos a pegar la siguiente manita acá. Y miren qué lindo, la verdad es que se mira bastante. Si les ha gustado, por favor regálenme un dedito arriba para traerles más cosas hermosas como estas. Y así es como quedó, miren qué lindo nos ha quedado. Enseguida lo que voy a hacer acá es pegarle este moño. Si ustedes realizan una conejita, la pueden hacer igual con color rosa, pegarle unos moños en la parte de arriba. Acá estuve cortando yo estos bigotitos que le estuve pegando. Si ustedes no los tienen, lo pueden hacer con un Sharpie. No hay ningún problema, solamente que yo ya los tenía cortados, así que los estoy utilizando para él. Voy a estar marcando unos puntitos que tienen los conejitos. Y ahora sí, así nos quedó. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Espero a ustedes también les haya gustado demasiado. A mí me encantó. Y pues sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima con un nuevo video. Bye.